Antena Huelva Radio desde Canal Luz Televisión, ya en alta definición, en HD y para nuestras redes sociales que también estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Tweet. Es decir, que hay varias alternativas para poder seguir la tertulia, una parte de, de la radio en Antena Huelva a través de la 97.3 para los 80 pueblos de la provincia o para el mundo. Si bajáis la aplicación, que de manera gratuita la tenéis en Google Play o en Play Store. Bueno, derrota del recreante el Murcia, merecida, eh, injusta, justa, bueno. Pues cada uno podrá tener una visión de, del partido. Un empate no habría sido mmm, injusto. Tuvieron las ocasiones, tanto el Murcia como el Recre, buenas intervenciones de los dos cancerberos, pero la verdad que ya eh, inamovible el resultado. Aunque deja al Recre todavía como quinto clasificado en ese grupo segundo de la primera red, de la antigua segunda. Ambé. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos partidos. Parece ser que el Antequera va a ser el rival casi directo del Recre en esa lucha por la quinta plaza. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito del Rociano, que tenemos aquí al presidente, a ver si consigue o no el ascenso cuando llegue el mes de finales de abril, a ver cómo está la situación. El Cartaya, que tenemos un representante y también vencía, ya el equipo de Manuel Juan Limón no va a tener problemas. Es decir, que va a mantenerse en la categoría sí o sí, salvo Catástrofe o Catombe. Y en cuanto a equipos de la provincia, el San Roque, que perdía... pero está todavía cerquita de la, de la salvación. Y hablaremos de la Gañafote Cup, que ya aquí en las pantallas vais a ver durante todo el programa la fecha en la que se celebra la Gañafote Cup y, y tenemos a, a uno de los organizadores de esa Gañafote Cup, que es Joaquín Rasco, y a la vez también titulado nacional, es decir, que hablaremos del recre. Y de la expulsión, justa expulsión de, del técnico del recre, ¿se le fue la olla?, Vamos a ver las imágenes porque no se puede hacer eso, hombre. Eh, recriminar a un jugador que le hace una falta, que cae y tú no te puedes ir como un, perdón, energúmeno, hacia ese jugador recriminándole, intentándolo levantar. Justa expulsión de Abel Gómez. luego vamos a ver las imágenes y el que no la haya podido ver, pues dirá, pues sí, Paco lleva razón en lo que está diciendo ahora mismo. Vamos por la izquierda, ¿no? Que está Juan Márquez, titulado nacional. Juan, buenas. Ah, no, por aquí. ¿Qué tal? Bueno, 1-0, el, bueno, el el que vencía. Estáis eh, que casi que el equipo salvado, ¿no? Ya. Sí, ya prácticamente ya sí. digamos que eh, sí, que ya prácticamente el equipo está salvado, ¿no? Matemáticamente no, pero sí que ya la distancia es bastante grande con respecto al descenso y el objetivo parece que está muy cerquita, muy cerquita. Qué bien, ¿quién lo diría? ¿eh? Un equipo que prácticamente se llevó sin cobrar, han cobrado algo, pero toda la temporada sin cobrar y, y tiene mérito en ¿eh? lo que ha hecho bueno, el equipo técnico con Manuel Juan Limón al frente. Bueno, la verdad es que la directiva está haciendo un esfuerzo tremendo, me consta, mm. y el cuerpo técnico también lo ha dado todo, a pesar de las dificultades, y los jugadores han tenido un compromiso increíble, ¿no? ¿Qué? Para sacar el año adelante, como yo digo, porque ya prácticamente la temporada está cerrada. Qué bien. Enhorabuena a todo los ya. Bueno, Félix. muy buenas, Félix. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos del partido el domingo ante el Atlético de Madrid, 8 de la tarde pasaremos frío seguramente, pero eso al final del programa. Bueno, ya, eso ya lo veremos. No va a haber ni niños el domingo allí, que normalmente ah. trae la Federación de Peña a las 8 de la tarde. Bueno, bueno, bueno al eh, presidente que ahora. los jugadores y que en el callo, ya está, y que suben sí. los tres puntos, eso es lo importante. Bueno, el callo siempre lo da. Lo pasa es a veces salen las cosas mejor que otras. En cuanto a actitud al equipo no se le puede reprochar nada. La actitud con C. ¿Eh? Eso sí, es bueno. Bueno, que, ah, tenemos que decir también que hoy ya me ha hecho oficial, Iván Rosado ha dejado a, al Sporting, el Sporting de Huelva, el equipo que milita en la primera división, en fin, volvemos a decir lo mismo, Hablando, eh, jugando con la actitud con C y la aptitud con P. El equipo del Sporting tiene una actitud impresionante, pero la aptitud deja mucho que desear, es decir, que… Eh, no tiene solución. O sea, para salvar al Sporting habría que fichar a, a 11 jugadoras nuevas, porque no es cuestión de entrenador, sino que, oye, que el equipo no da más de sí, que las chavalas dan de sí todo lo que tiene, pero um, en el fútbol no vale solo dar de sí todo lo que tienes, sino que si no tienes um, aptitud con P o calidad, pues la verdad es que es muy, muy difícil. Así pues se despide Iván Rosado y bueno ya el club, pues imagino que nombrarán, ya entre esta tarde y mañana nombrarán a un nuevo responsable, pero que, eh, que no tiene solución. O sea que desgraciadamente el Sporting va a perder la, la categoría. Bueno, vamos a hablar con Cabrera, que también es presidente del Rociana, también sacrificado enormemente, como todos, absolutamente todos los presidentes de los clubes modestos, todos, sin excepción. Cabrera, muy buenas. Buenas noches, querido amigo. ¿Te di la enhorabuena por el ascenso del Rociana o aún no? no aquí hay no. Mucho que, mucha tela que cortar. Yo creo que ya la liguilla de ascenso está prácticamente definida, a falta de, de seis partidos. Pero este año yo creo que el campeón de, el campeón más está en torno a los 70 puntos, Uf, casi 10 una puntos. Una barbaridad más, eh, una un, barbaridad, casi 10 puntos más que, que, que el, hace un año dos años. Ahí está Lía Cristina muy fuerte, el Rosina sigue muy fuerte, Moguer sigue fuerte, el Calaña está ahí fuerte, el Aroche no creo que, que, que llegue ya a la Liga de Ascenso. Pero bueno, sabes, luego la Liga de Ascenso la, la carga el diablo, ¿no? Sí, es una eso, lotería. Eso, Siempre eso, sí. me ha parecido la lotería es una injusto, lotería, Es injusto 50% que, que no ascienda el primero, sea quien sea. Claro. Que la verdad Exacto. es que detrás de, detrás de una temporada en el fútbol modesto hay un trabajo que no lo pueden imaginar. Yo recuerdo cuando me, me eché para adelante Rafael, el presidente de los árbitros, me decía, mira Cabrera, que aquí hay mucha faena, ¿dónde vas a sacar tiempo? Claro. Y cada vez que lo veo aparecer por rociana digo... Eso es así. Y antes de nada quiero aprovechar que me Aquí el amigo Juan, y me recuerdo la última vez que vi y, y demás, y le dije eh, hasta, hasta el rabo toro. Sí. la liga es larga, las puertas que puede dar la liga. Y yo cada domingo que veo el cartalla que se va que va saliendo de, de ahí, que ya es para arriba. Que mi amigo Limón está salvando esto con el mérito de tiempo que da sin, sin sin correr de más. A mí se me llena la boca hablando del cartalla. Uh -huh. El mérito que tiene. Cartalla este año es para, de verdad, es que no os podéis imaginar lo difícil que es el fútbol cuando las cosas, cuando no hay dinero, uh -huh. cuando la cosa te empieza a salir irregular y el mérito del Cartalla. Yo es que me quito el sombrero ante Limón y ante la directiva del Cartalla, ante los jugadores del Cartalla, de verdad, ¿eh? se me llena la boca hablando del Cartalla este año. Muy bien. Bueno, y de la Gañafote, también se te llena la boca porque bueno. lo que organiza Joaquín es de un años, Lleva años ya estando por allí, sí, sí, sí. aparte que nos viste, nos viste al Club Deportivo Rociana. Gañafote, sí. sí, sí. sí. Gaña Trabajo impresionante, Joaquín, muy buenas. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Bueno, pues ya hemos visto ahí el vídeo, te hemos visto con David Villa y, y quien no lo sepa, dice, bueno, y ese que aparece por ahí junto a Joaquín, ¿quién es? Es David Villa. ¿Qué Así tiene es. que ver eh, David Villa con la gañafoteca? Pues mira, Paco, David Villa, eh, buenas noches a todos. David Villa, el pasado año eh, tuvimos la gran suerte de contactar con él eh, a través de, de personas también que estaban vinculadas a la Caña Fote Cup de años anteriores, eh, tuvimos una, una primera reunión, les pusimos un poco el proyecto y aceptó de ser el padrino del torneo. ¿no? Uh -huh. El pasado año también ya se desplazó a Huelva, estuvo con todos los niños, la verdad que movilizó masa y ahí es donde realmente me di cuenta de que literalmente David Villa es una leyenda. Hombre, porque los niños que estaban allí en el, en el Nuevo Colombino, en la Gala Inaugural, eran niños que no habían visto a David Villa jugar al fútbol. Es decir, David Villa lleva ya más de. 10 12 años retirado y los niños que estaban allí eran menores de 12 años con lo cual muy pocos o prácticamente ninguno había visto a david villa ¿no? con lo cual la movilización de masas por querer hacerse una foto con él fue absolutamente emocionante termina el torneo y oye pues dejamos algunos meses pasar eh, y después de ello pues me pongo en contacto con él para oye para ofrecerlo otra vez que que, que se sume al carro un, un nuevo año un año de crecimiento donde vamos a traer mucho más equipos internacionales vamos a subir nuevos países nuevos continentes y no, oye, pues, después de varias reuniones, nos hizo la proposición de que él quería estar dentro del propio proyecto. Y así es. Firmamos un acuerdo oye. de colaboración de, oye, pues la empresa David Villa con, con la empresa que organiza lo que es la Gaña Fotecap, que en este caso la represento. Y eh, pues David Villa, oye, dentro de una parte no lucrativa, sino ten en cuenta de que Paco, el negocio en sí de DV7, ellos se dedican a la representación, a la producción de, de, de televisión, mediante sí. Dazón y a su vez también academias. Ellos tienen ocho academias en el mundo y lo que vamos a generar es que la Gañafote Cup va a ser un producto para esas ocho academias. Ellos puedan darle un destino para poder oye enfrentarse a otros equipos internacionales y sobre todo nosotros también tener unas sedes aseguradas para las fases finales que el pasado las fases previas, perdón, que ya hemos empezado hace, en el pasado año. Así que ya te digo, un acuerdo muy interesante donde oye, creo que nos beneficiamos las dos las dos partes. Ya, pues hablaremos luego un poquito más tarde de la Gañafote Cup que vienen importantes clubes del mundo, que vienen aquí a Huelva, mira que está escondida Huelva, ¿no? Pues estos señores han sido capaces de traer a equipos de altísimo nivel ya no solo españoles, sino también abriendo fronteras, incluso del Reino Unido, que no es fácil, ¿no? Pero sí, se hace. Paco, perdóneme que te ¿Sí? interrumpa, que eh, recuerdo la anécdota, cuando el año pasado se presenta la Cañas Foteca, el nuevo colombino, estaba el tribuna entera llena, uh -huh. más gente que el, que el partido del día siguiente recativo, que no sé por qué circunstancia miré que estaba con los niños y digo, oye, había ayer antes más, más gente en la presentación del Caña Foteca estaba lleno, ¿te acuerdas? Así es, así es. Tribuna del, del Nuevo Colomino, completamente llena, el día de la presentación mm. de la caña Foteca para que veamos la trascendencia que ha conseguido ya el amigo Rasco con, con todo esto. Tiene mucho nivel. Bueno, vamos a hablar del partido de ante... El Murcia, yo creo que lo mejor, vamos a ver las imágenes, si os parece, de, de ese gol del Murcia, lo único que, que hizo durante el partido que al final le dio la victoria. Hubo un expulsado por parte del Murcia en el 68, pero el Recre no supo aprovechar esa superioridad numérica. Bueno, Javi, vamos a ir viendo las imágenes y también a la vez la vamos, la vamos comentando. Eh, frío ayer en Murcia, una temperatura que rondaba los 9 grados centígrados en, en Murcia, en la nueva condomina, un estadio precioso. De los estadios que más me gusta de España. Luego del eh, el Cano, el antiguo Cano, del Bernabeu, me quedo con este estadio, incluso por encima de, de la bombonera de Nervios. Bueno, eh, van llegando las primeras ocasiones. El Murcia fue mucho mejor en la primera parte, llevó el peso del partido. El regres prácticamente no tiró a puerta en la primera parte. El acercamiento por parte del de, de Murcia, hay una ocasión que eh, llega en el remate. Loren Burón remata completamente eh, solo, viene, ahí Raín que era el que tendría que haberlo tapado, pues eh, como se aproxima, ataca la pelota, se queda ahí eh, clavado y, bala, y hace lo viendo, viene de una pérdida de balón, una contra y, y lo coge pues en draga, como normalmente se dice. Y ahí se le va arriba, ahí se le va arriba, futbolista que, que, que tiene mucho de borde, Loren Burón. Ahí se le va arriba, ahí sí. El remate con la izquierda le, se le fue arriba. Ahí ya entramos en la segunda parte, el disparo de José Antonio de la Rosa. Le pega ahí al centro. Le viene muy bien a bote pronto, pero le pega al centro ahí el portero. Sí, era sí, fácil sí. para el portero. Otra ocasión de Luis Alcalde que no es el Luis Alcalde que yo esperaba. Espero mucho más de este futbolista. Una ocasión clarísima ahí de Luis Alcalde que ahí tira al suelo, párala con el pecho y remata. Habría sido la, la ocasión adecuada. Y creo que si no me equivoco, bueno, ahora empieza el, el rosario de cambio y ya va a venir ahora la expulsión del de técnico del Recre. Ahí se reclamaba, nada, toca balón, toca balón claramente. Si no el... José Núñez ya. Él reclamó muchísimo, el público lo protestaba absolutamente todo. Otro balón al interior del área del Recre y el remate de Rubén Serrano que se va arriba. Y ahora viene el follón. Ahí sale Abel Gómez, recrimina, le quiere levantar rápidamente al jugador, viene también Iago Díaz y ahí es cuando se produce el follón del, del final del choque, del final del, del partido. Ahora vamos a volver a... Creo que vamos a volver a repetir ahora, quiero que viene a repetir, pues lo tenemos en bucler. Y vamos a ver nuevamente esa expulsión ahí de Abel. Acá el jugador del Murcia. Pero es que está fuera del campo. Sí. Sí. A ver, le recrimina, está fuera. Es que no está tienes, fuera, claro. tiene sentido. Tiene sentido, pero ninguno. Ahí se le fue la olla a Abel. Y rápidamente, como podéis apreciar, el árbitro le expulsa automáticamente. El jugador está fuera, Es decir que se podría haber seguido jugando, aunque el árbitro había marcado la falta. Se dirige rápidamente. Ahí vemos la cartulina roja, directa. A Abel Gómez estaba clarísimo, yo lo vi antes que el árbitro, digo, expulsado seguro. Cayó en potencia, yo creo que es la impotencia de ver la impotencia como que sí mismo... Que, que, que se te va el partido? ¿Qué? Sí. Pero bueno, ahí. Y es que Abel es un hombre tranquilo, que no suele perder los nervios. Sí, el fútbol es cuando se está a 180 sí, por hora, cuesta muchas veces trabajito de que el cerebro esté por lo encima... 180 por hora había cada que haber, haberlo hecho antes, con sí. la anterioridad, no, no ese es el momento. De esta forma yo creo que ganó el partido quien más acierto tuvo, porque yo tiré una vez portería en condiciones, metió el gol y te das cuenta ahí hemos tenido dos opciones, una que la sacaba los palos uno de los centrales bueno, y... Es que, que nada más, yo lo vi completo y si tuvieron más ocasiones. Porque pues te digo bueno, que, que bueno, al final cierta, el que metió el gol ya está... Fueron equilibradas las ocasiones, fueron equilibradas. Sí, ocasiones. Sí, el sí, 50% no, se pueden repartir las ocasiones. No sé la verdad es que, que yo decía aquí hace 15 días, que tú me preguntabas, ¿tú crees que el equipo va a estar en los play -offs? Yo te dije, sí, y además... Es obligación, pero ahora me crea dudas. Me está creando dudas. No, los de atrás no, no tampoco no, no, responden. Y... Bueno, bueno, vamos a ver. Los de atrás Permitir, no responden permitirme tampoco. Que, que, que ver, que me exprese, venga, permitirme que me exprese. Eh, me genera dudas porque el mismo Once que salió aquí fue el que sacó en Murcia. En Murcia es un equipo menor, un equipo que venía a menos, a pesar de que tiene buenos jugadores, que tiene un buen presupuesto, pero que lo venía haciendo mal. Y sin embargo... Pues el Recreativo perdió, lo mismo que perdió en San Lucas, que ha sacado un punto de cuatro, que fuera no está llegando, y si y fallace que hasta ahora no lo está aconteciendo lo está ocurriendo en Huelva, pues entonces ahí hay ya eh, cuatro equipos, uno está a cinco y de los otros están a seis, a dos partidos y, y, y hay que ganar fuera y ahora me genera dudas, porque es que a lo mejor contra los equipos de arriba de la tabla clasificatoria, a los que no se la ganado ninguno, me parece muy bien que a lo mejor no se pueda perder porque son muy superiores. Pero el que es muy superior a esos otros equipos, porque Zaragoza no se puede a empatar o con el Murcia, que desde el minuto 72 está jugando con, o con el 68 está jugando con un jugador menos, que me hace es que es que me hizo una serie de jugadas. En El minuto 88 creo que era estaba viendo la televisión me hace un triple cambio. Pero bueno, chicos, si tiene desde el 72 un jugador menos, vamos a buscar que quizás en el eh, atrás, eh, eh, cuando él mira para atrás y mira al banquillo, a lo mejor no tiene los jugadores que debería de tener, porque los que han llegado, yo esperaba que aportaran algo más y de momento, de momento, no están aportando ese plus de calidad que tenía que dar, por lo cual a mí sí me está generando dudas. me pasa? Mira, ¿creó, hubo oportunidad de gol, ¿se crearon oportunidades de gol? Se crearon. Dos, 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 dos tres. Bien. clara, tres, ponle... tres. Eh, bien, dos. las Luego, que hemos, visto, las no que hemos que visto, pero no ha lo habido acierto. Sí. No ha habido acierto. Ellos tuvieron dos o tres y la hubo. Sí. Esa es la diferencia del partido de ayer. Sí. Que si sí es verdad que jugamos con un jugador más y que tenemos que a ver, en los últimos 20 minutos, a ver, eh, digamos, esa diferencia de tener un jugador más, haber um, cristalizado en un empate, sí. que quizás hubiera sido lo justo ayer el empate. Sí. Pero bueno, si sí, no entró. yo la lectura no hago una lectura la de. La primera parte fue. Mala. Sí, no Los lo primeros 20 minutos sale el Murcia con dos vueltas de tuerca más que el regativo. Y ahí es donde, donde el Murcia gana el partido. Es que la primera parte es el mejor. Mejor. El, 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 la El regativo tiene que, que a... salir a ganar a esos bueno. campos. Por eso te digo que me genera dudas. Que, que, que afuera, domi a, 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 a domicilio, Yo, no lo están haciendo. Lo que sí consiste sí. en ese cambio que hizo en el minuto 87 a, a, a De La Rosa, lo tienes que dejar en el campo siempre. O sea, a, tres, a falta de tres minutos más al descuento, uh -huh. tú no puedes quitar a un futbolista que te puede es resolver que la el partido. Si es que marca la diferencia. Entonces, el futbolista tiene que jugar siempre hasta el minuto que, 90. Sí, que tiene que buscar piernas frescas, por buscarlo en el 70 y tanto. Pero a ese jugador son de esos jugadores que hay que dejarlo porque en cualquier momento te genera sí, una ocasión. Te marca la diferencia es capaz Eso. de producirte. Y no lo hizo. ¿Tuviste el partido, pero, Juan? Sí, por televisión. ¿Sí? ¿Te pareció el Recre buen rival ante el Murcia o mejor el Murcia que el Recre? Bueno, yo creo que fue un partido muy igualado y como bien ha dicho el compañero Cabrera, creo que al final se, se decidió en una jugada donde tuvo acierto el Murcia, hizo su gol y lo que sí es verdad y bueno, no del todo estoy de acuerdo con, con el amigo Camacho, pero sí que en parte sí que es verdad que tenemos que reconocer que el Recreativo de Huerva... Ha perdido esa solvencia que tenía fuera de casa hace unos partidos atrás. Ahora yo creo que le cuesta más puntuar fuera. Es decir, ese déficit de puntuación que tenía antes y esa solvencia defensiva que encajaba tan poquísimos goles. Eh, eso sí que lo, lo lo ha perdido, ¿no? Pero yo creo que no va a tener problemas en meterse en Liguía de Ascenso, entre otras cosas, porque tiene una gran plantilla, sobre todo en medio campo hacia adelante. Tiene jugadores como los tres media punta de recreativo. Adelante tiene poquita cosa. Bueno, nah. que tiene a Calle Quintana que lleva Perdón, a fe. tiene lo opuesto. Eso es. Tiene lo opuesto, tiene lo opuesto o sea. pero mucha diferencia. Tiene an, tiene Antonio Domínguez, Luis Alcalde, que no es el Luis Alcalde que yo espero tiene a calle Quintana y a de la Rosa, esta, Ya está. Pero que esos cuatro son sí, futbolistas de. Sí, pero cuatro de jugadores. en esta categoría. Pero cuatro jugadores para afrontar toda una competición, Juan. Sí. Con baja. Sí, nivel la rival, la larga. Que tú miras al banquillo y también que darle la razón al entrenador y decir, ojo, ¿Y a quién saco? Yo también. Esperaba, es que los nuevos tampoco están aportando yo nada. Yo esperaba lo mejor hasta, el, hubiera, momento, ojo, que hubiera venido hasta el, el momento. Que hasta pesos, el momento, hasta el momento, los nuevos no son determinantes tampoco. Sí, yo esperaba. Uh -huh. Yo esperaba también que hubiera llegado un 9 en el mercado de invierno, por lo menos porque. Sí. Eh, nadie está libre de una lesión o una sanción una, o una acumulación de tarjetas amarillas, ¿no? Y, y el único delantero delantero de verdad es calle Quintana. Mm. Pero sí que es verdad que hay jugadores que se pueden adaptar a lo mejor a esa posición, ¿no? Pero mm, los tres media punta y el punta de recreativo, pocos equipos en esta categoría lo tienen, ¿eh? Los quizás los, quizá los cuatro. Campo, sí. Los, ¿eh? los medias puntos del centro del campo, sí, pero la parte de arriba de la rosa. Y calle, y, y, y para ustedes contarnos, más no, Antonio Domínguez, un buen jugador, y, a, y Alcaide, un sí. gran jugador. Yo, si me permití, eh, tiene que si me permití un análisis más estadístico de fútbol en general, todos los equipos tienen su momento de bajona. Todos los sí. equipos en la liga, todos. Tal vez a lo menos negativo, en estos momentos, tenga ese momento de bajona en el que no estamos cristalizando los puntos que nos convendría. Uh -huh. y, y, y en los momentos de bajona termina y empieza otra vez el momento normal. Yo me quiero agarrar. A eso, a la estadística del fútbol. Yo lo mejor que veo es que faltan, creo que son 12 partidos, porque y de esos mundo. 12 quedan 7 en casa y 5 a domicilio. Bueno, pues tenemos más partidos en casa. Y si se mantiene la suficiencia que viene demostrando en el nuevo colombino, bueno, te da para pensar que puede que está en esa quinta posición. Pero ojo, que los que vienen detrás viene no muriendo, son pocas de pago. Bueno, sí, 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 pues, tampoco muerden sí, mucho. pero también bueno, tienen que perder. Yo perder. Son no, cinco no puntos, vienen, claro. cinco puntos, afortunadamente... El Córdoba ganó ayer, ¿no? Que no hubiera cambiado no la historia. En ¿En no, usted? pero si yo, si yo fallo, voy a esperar que por lo menos que venga la mía, Exacto. falle no, no, también. No, 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 por vale, lo tanto, claro. me permite que en el próximo partido tenga otra borro y Cuento Nueva. Yo tengo confianza en esta plantilla, de ¿verdad? ¿eh? Se ha reforzado bien, ha llegado un mandatario que está poniendo mucho dinero. Ojo también con el antequera. Y hace un muy buen fútbol también. Creo que va a ser nuestro rival. No sé por qué, me da que ese va a ser el rival pues sí, del récord. Pues sí, sí pues pues seguramente sí. que es así. Bueno, pero bueno, más ahora mismo, ¿no? El Murcia, el Murcia, a pesar de que no está haciendo una temporada eso, ahí está, ¿eh? A seis puntos, ¿eh? El Ceuta, el Ceuta está ahí también a seis puntos, ¿eh? Pero el Murcia no. No se terminan ve, de, es que lo vi de ayer caer tampoco de... para abajo y quedan todavía jornadas, ¿eh? Pero Entonces, no vi al Murcia un equipo ayer más de de media tabla vía Murcia de media tabla para abajo con seu todos los buenos jugadores Murcia. que pudiera. estar a mí Ceuta me gustó es que, mucho claro, estáis el Algeciras que estáis pero yo no le veo es que sea superior al pero pero lo no, lo no, bueno, no, lo bueno de todo esto lo que es pues que dependemos nosotros mismos sí, sí, sí hombre claro. claro es decir, yo no quiero ser la antequera que esté eh, ah. a cinco puntos de, de, de colarme mm. en la liguilla pues estos cinco puntos o sea, no lo, lo hemos ver. trabajado entonces vamos si ver de ese punto Perdón, porque, feliz, a mí me gusta ser optimista. Ah, porque si no soy optimista. Pero la realidad no es esa. Bueno, la realidad es que. No, perdón. La realidad, la realidad es punto? tangible e inamovible: que estamos cinco, puntos, es cinco de, puntos del que viene detrás mía, o nuestra, vamos a decirlo así. Que llevamos unos partidos que no definimos de cara a la portería y estamos perdiendo puntos. Esto, está, esto es realidad. Pero como también me sigo basando en la estadística del fútbol, todos los equipos en cualquier categoría tiene su bajón y luego sigue otra vez igual. Es la media suya. El regativo tiene una media, apega un bajoncito, estamos ahora. En esta, digamos, estadísticamente en, sí, en esta sí, transición sí, 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 donde se pega la bajona Y luego vuelves a tu sitio Y yo estoy convencido que va a ocurrir okay. esto Yo estoy convencido de que este año el voy a hacer ser más autocrítico ah, Sí, bueno, autocrítica hay que ser, claro que sí Empezando porque eh. se tenía que haber fichado En Navidad eh, Un, Delante un centro. delantero centro nato Porque al final, vuelvo a repetir lo que siempre digo a todo el mundo Que sí, que el fútbol es muy bonito Pero el que, el que mete goles, más goles es el que gana Tú vas Así a fichar es. jugadores, yo sí quiero Fíjate, fichar. Fíjate, no estamos en el mercado de invierno y vas a fichar. Yo quiero fichar jugadores. Yo <laughs> quiero f... Bueno, porque realmente en estas categorías inferiores de primera de primera andaluza se puede fichar hasta el, ulti... hasta el quinto partido antes de, de terminar la liga. Incluso. Y lógicamente Rociana está apostando muy fuerte y va a seguir fichando. Y, y Rociana quiere ascender a División ¿no? El recreo tiene una ficha. Pues Pero la... tenía que haberla utilizado en enero. No ahora, que ya estamos en marzo, porque en estos dos meses, si sí el jugador, porque normalmente lo que puede fichar son jugadores que están sin equipo, ya. que vienen un poco fuera de, de, de tono, y se hubiesen puesto. Y el entrenador sigue R, R pidiendo ese delantero. Porque lo de Caballero, eso. Se va el año, no Se va el año. No, no. Va el año reaparecer en Constantina, que hizo un gol. Pero y ya no, nunca más se supo. Estamos no, no. hablando de un partido amistoso. Sí, en fin, eso no te digo. Esto no, que que, más, que sí. no pueden pensar de que ese jugador va a estar en esta temporada. Yo no pero, lo creo. Lo que pasa es que, que eh, en el fondo, hemos perdido el norte, ¿eh? deportivamente hablando, y de permitirme que sea autocrítico nosotros la propia afición, en el sentido de que este equipo estaba hecho para mantenerse. Bueno, eso, sí, es que, sí, sí, eso es lo que decía feliz, feliz. el Consejo este de Administración. Hecho Otra cuestión es lo que piensen los demás. Y de presupuesto no es precisamente entre los cinco primeros. Quiere decir que, afortunadamente, lo que es la lo que en principio en el mes de agosto se pretendía, se ha conseguido. Si encima, y así lo creo, nos metemos liguilla de ascenso. Pues no lo sabes tú. después. Yo me recuerdo que aquel año en el que el recativo de Huelva estaba en segunda y el Córdoba se metió la ley de ascenso último ahora en el recativo ascendió a primera división. Está, entró el último ley de ascenso y nosotros entramos desgracia. Yo no sé si a lo mejor estamos quinto, no, no metemos, no, 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 metemos ley de no, no, ascenso y el año y viene está hablando de, 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 de Liga Fútbol Profesional, no, hablemos no de, de, que, de, de que la idea era mantener la categoría. Eso es lo que se ha dicho, pero eso no se lo comía nadie. Ningún aficionado, excepto exceptuando tú como pues yo, presidente de Las sí. Peñas. Y tú, pero partía, partía, partía con un hándicap muy grande. Partía con un hándicap sí. que tienen muchísimos futbolistas que estaban firmados sí, con un contrato de ahí más va. uno sí. por el ascenso que la propia que el propio sí. está no lo quería. Las condiciones de eran favorables que, que han salido muchos. ¿eh? Sí, han salido muchos, pero otros han quedado. Que esos otros también tienen una eh, ficha que no, podía haber ahí. estado otros. Ahí ahí. Yo, bueno que tenemos una ficha. Félix, Félix, te hacer te sí. una pregunta F a la inversa. Venga. ¿Cuánto hubieras dado tú en agosto para estar como estamos ahora? Pero si es que en agosto yo, yo otra cosa no la concebía. Que ¿Tú no concebías no, me, otra Yo personalmente agosto. no concebía otra cosa. Me, me vendieran lo que me vendieran. Pues Feliz. pero Que llegan estos señores. Eh, eh, ganan las elecciones, Pilar. Afortunadamente, por cierto, mañana vamos a hablar que Gaby. ...quiere volver a ser alcalde de Huelva... ...hay que tener la dura... ...pero eso mañana en el debate político... ...que se llegue, eh, gana Pilar y estos señores se encuentran... ...que hay que hacer una plantilla... ...porque la temporada eh, comienza la semana que viene... ...y te encuentras con una cantidad de futbolistas 17... ...y de los 17 valen 4... ...y te los tienes que comer... Es complicado, dice. Pero, a ver cómo afrontamos ver, una temporada te con una plantilla ya hecha que no, que no queremos. ¿Qué, ¿Qué te has comido que no querías? Te has comido mucho. Bueno, ¿Por qué ha tenido que liberarte de nombre, mucho? Con, Por ejemplo, Pablo, liberado, Pablo Caballero. Que se ha liberado. A ver si me acuerdo yo. Pablo Caballero no valía. Ni vale. No, no, sí, ¿Eh? sí Valerzi valía no, no, pero, que la ese, ese, eh, pero eso Pero eh, ese no es problema de nadie Era, Juanjo Mateo, Frank Ávila Todos los que están fuera <laughs> ¿Todo ¿todo que futbolista que, que, había que, ¿todo? ¿todo ¿todo a, que ha, hecho nivel? una plantilla nueva Vayamos a, a decir que que no hemos comido No nos hemos comido nada Yo creo, Feli Que, verá, futbolísticamente hablando Se echa de menos Ese 9 que te hubiera metido 10 goles más Ese 9 con 10 goles más te tiene ahora mismo... Mejor, Seis puntos pues, arriba, lo mejor más. Eso es. Te tiene ahora mismo... No vamos a decir que te vaya a tener los primeros, pero no, te tiene casi garantizado la liguilla de ascenso a esta altura. Sí, ahí llevamos razón. Que nos falta un nueve que nos hubiera metido diez goles a esta altura. Bueno, pues no, no se ha podido fichar. Uh, se entiende y yo lo sé porque así se me ha transmitido por falta de, de dinero. Por falta de dinero. Los nueve son los que más valen lógicamente, entonces pues ya sabemos cómo están las arcas de, del Real Correcativo de Huerva y, y se ha apostado por lo que tenemos y hasta ahora no está saliendo bien, que hubiéramos querido nosotros ese 9 que nos marque la diferencia en esta categoría y te meta 10 goles más y tiene 6 puntos más, hombre entonces estaríamos hablando de felicidad absoluta. Que a ver los eh. Ailos que se han quedado sin equipo y que no lo han llamado ¿Ya está? pues vale, si está sin vale equipo, que no tener equipo no tener equipo antes mira en diciembre y yo hablo siempre de uno que lo tenemos muy cerca que está entrenando en la milla y que ese es un pelotero de categoría y sigue entrenando y que yo creo que podría estar y que si lo hubieran dicho tú te vienes al recreativo yo estoy convencido que se si hubiese venido al recreativo y no con unos sueldos como el que a lo mejor se merece por su categoría a ver de quién habla no, yo no venga, venga, a pensar venga, ahora cuando termine ya os lo cuento vale, ¿verdad? vale, ¿S1? perfecto <laughs> Bueno, de bueno, todas formas estamos hablando de que estamos en el ascenso. Yo de que también. Se ha un partido eh, Que sigo a cinco puntos todavía de, de que me viene persiguiendo sí, sí, sí. y que quedan yo 12 sí, partidos. Yo sigo pues, sí optimista también porque yo los, sí, a, lo, lo sí. lo de, los que vienen por detrás tampoco son en equipos que, que sí. vayan a ganar tres, cuatro o cinco partidos seguidos. Tampoco. Ni veo a las Decidas, ni veo a la Antequera en esas condiciones, ni veo al Murcia que sea capaz de ganar tres o cuatro partidos seguidos y que nosotros perdamos no, tres partido seguido. partidos ya, seguidos. Ya, no lo veo. del mundo. No, no, eso no, que, bueno. pero, pero eso es fútbol. Ahora viene la pregunta: antes de hablar de comas eh, que bueno ya sabéis que presenta el ayuntamiento presenta un recurso ¿no? para ver si de, se le puede dar la vuelta a la sentencia que es complicado pero lo van a hacer y bueno hay que hacerlo y punto y ahora le preguntaré a Cabrera si sabe algo más eh, la pregunta difícil hay que contestar con monosílabos solamente va a contestar Feli esta pregunta nada más solamente va a contestar Feli los demás van a torear me van a pegar un capotazo <laughs> por aquí y por aquí van a hablar mucho y no van a decir nada pero Feli sí va a contestar eh, y yo también voy a contestar ¿Qué ¿Vale? que me la vas pregunta? A, a, ver, que esa, a ver, ponme la esa fácil. Esa fácil, ¿no? Eso es, Esto es facilísimo. O sea, un niño te lo puede responder. O es sí o es no. O es sí o es no. O me puedes torear. También dentro de, de la respuesta cabe que me pueda historiar. Se está hablando de la renovación del entrenador. Si Oscar Arias te pregunta, Félix, ¿consideras que renovamos al entrenador para la temporada que viene? ¿Tú qué dirías? ¿Sí o no? Yo en este momento, en este momento, diría que hay que esperar. Porque es que son muchas las circunstancias que hay por medio. ¿Quién va a llevar la agenda del club a la próxima temporada? ¿Cómo va a terminar cuando faltan 12 partidos el equipo? Si cae en un debacle... Pues yo esperaría. Preferiría esperar antes esperar, de que no vaya. esperaría porque además no vamos a saber ni en la categoría que vamos a estar... O en la que no vamos a estar. Yo creo que habría que esperar. Si eh, eh, el, el, el presidente este que le han dado otra vez las acciones... Viene y dice... Yo no lo quiero... Yo creo que, que, que lo mismo que dicen que no fichan porque no tienen dinero, porque tienen dinero, por, según dice Cabrera, Yo no lo sé. Si hay dinero o no hay dinero para, para haber fichado un 9, yo creo que sí. Pero bueno, pues, pues tiene que no Pero no, no es el momento todavía de hablar de, hablar de, de renovación, de, pero no solamente de Abel incluso de los jugadores. Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Tú quieres que yo te conteste? A ver, tú sí. renovarías. Venga, sí o yo, no? yo voy a ponerle sí, no, a que a yo fuera sí no? el presidente. Si... Juego y Ascenso, renovación automática. Vale. Esa respuesta es buena. Eh, Juan, ¿tú renovarías en el entrenador? No renovaría en estos momentos. Eh, a día de hoy todavía no hablaría de renovación. Yo también, yo, bueno, eh, suscribo las palabras. Yo diría lo mismo que ha, dicho, que ha dicho Juan. Ahora mismo no es el momento de renovar. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar que en otras cosas. Exactamente. Y Joaquín, ¿tú qué harías? ¿Esperarías? Yo comparto las palabras con los compañeros. Es que queda muchísimo sí. tiempo y sobre todo. Aún más todavía hay una situación en la cual. No sabemos qué va a pasar con el recre. Claro. Eh, uh -huh. Sabemos si va a haber venta, viene este otro señor, el que todo el mundo <laughs> leemos en la prensa. Entonces, inclusive renovar a una persona, que a lo mejor eh, otras personas, en hipotético caso, nos ponemos en el peor de los casos. Eh, vamos a darle. Como digo yo, algo negativo del club, pues porque si no lo quieren lo van a tener que pagar. Es... Sí, claro. eh, no lo sé, creo que ahora mismo centrarse en lo deportivo, es mejor, el sí. meterse en la liga, de ascenso cuanto antes, certificarlo, disfrutar, creo que, oye, estas semanas, es que creo que lo estamos pasando muy bien en, en el nuevo colombiano cuando juega el récord en casa, y bueno, hay tiempo. Y yo creo que cuando dos partes quieren entenderse, se van a entender muy rápido. Yo creo que es el caso. El, el míster está a gusto y el récord está a gusto con él, con lo cual centramos en lo a deportivo. Esperar, mejor, Exacto, es lo mejor. Es. Bueno, José, te, ¿la Federación de Peña sabe algo burocráticamente? Hablando, el club imagino se habrá puesto en contacto con vosotros y habrá dicho: Mira, estamos haciendo esto hasta no sé, donde tú puedas contar, claro. Nosotros tuvimos hace ya una semana una reunión con Paco Muñoz y con el presidente de Jesús eh, Vázquez, hace ya una semana con todos los presidentes de Las Peñas, donde se nos puso a, al orden de todo lo que estaba aconteciendo en, ter, en sí. torno a, al tema Pablo Coma. Uh -huh. ¿Y qué es lo que está bueno, aconteciendo? Yo creo lo que. que bueno, lo que está aconteciendo, todo el mundo sabemos que al final. Eh, el Tribunal Superior de, de la Junta de Andalucía ha dictado sentencia desfavorable para, para la, los intereses del Ayuntamiento, vamos a decirlo así, favorable para los intereses de Pablo Coma. A partir de ahí eh, se va a recurrir al Supremo. Eh, el recurso del Supremo, primero te tiene que aceptar, el Supremo, que te lo acepte. Ajá. Y segundo, que, te lo, que, que sea favorable. Eh, y si el escenario. Peor es que al final eh, es Pablo Coma quien tiene las acciones del 80, del 70 y tanto por ciento uh -huh. de las acciones, Pablo Coma vuelve a ser el nuevo dueño del Real Correcativo de Huerva y a partir de ahí pues se está haciendo lo que se tiene que hacer, que es como suelen hacer los políticos, pues trabajar como hay que trabajar. Vale. Yo que, que no soy abogado ni soy letrado, yo creo que no van a admitir el recurso de casación. Uh -huh. Tú cómo lo ves. Sí, tú, 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 ah, tú, te... ¿Tú hubiese si el ayuntamiento no. hubiese recurrido? Verá, a, okay. recurrir es normal, que se recurra, porque además no lo entendería el aficionado a pie, claro, el me... primero es yo. Que... El porcentaje de que, el recurso, de que un recurso de casación te lo acepte el Supremo es de un porcentaje muy bajo. Yo no lo creo. Menos de vaya, un 10%. Por eso. Menos de un 10% que te lo acepte. En el mejor de los casos, si no lo acepta, luego sus señorías tienen que decidir. Pero... Yo, a mí me gusta siempre ponerme en el peor de los escenarios porque todo lo que me encuentre de bueno, pues eso que me llevo siempre. Malería. Mi cerebro tiene que pensar siempre en lo peor para resolver los problemas cuando llegue, no para que me coja eh, a, a dormido. Yo sé y, 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 vamos, y así se nos ha transmitido que eh, los políticos, vamos a hablarlo de esa manera, están haciendo su trabajo. Y ya sí. cuando digo su, los políticos claro. están haciendo su trabajo, yo creo que todos estamos entendiendo lo claro. que estoy diciendo, ¿no? Bueno, aparte yo creo que al fi el final de esto que tú crees que, un, que será que Coma va a pedir un dinero y, y, y habrá que dárselo y ese es el final. Y ya Coma yo pertenecería a la historia del Recre, pero claro, ¿y cuánto pediría y, y cómo, se, cómo se hace esa transferencia? Pues el Ayuntamiento no puede decir que venga, como si quiero 3 millones, 4, 5, que vamos a ver que el Ayuntamiento tampoco puede sacar de la caja como hacía Gaby, sacar ¿cuánto hace falta para el Recre? 4, 4, 5, 5, o sea... Estamos hablando de, de, de una alcaldesa muy seria que no tiene nada que ver con el anterior alcalde. Ojo, ¿eh? que, no, que hay personas, no, porque el ayuntamiento le dé lo que pida. No, esto no funciona Para así. El dinero deporte, público ¿no? es dinero público. Para eso está vuelva a deporte, ¿no? Digo yo, porque no, no es fácil. ¿Por el 21% de acciones? Ya, ah, por lo tanto, no que, que ahí se ha movido mucho dinero siempre. Pero claro, lo que pero, quiero pero, es decir es que, no, que, no, que todo no, pasa que, por la negociación yo, con Comas, ¿verdad? Yo descartaría la opción de que el ayuntamiento venga. Vamos a jugar aquí el juego. Tú eres Pablo Comas y yo soy ah, el ayuntamiento. Porque te toca a ti. Porque te a ver. Por chincharte, querido amigo. Y tú llegas ahí y vienes a decir que, bueno, tú eres el dueño, tú eres libre de pedir por tu negocio y lo que te la gana. Vamos a hablar mercantilmente, no hablemos sí. de sentimiento porque entonces no lo entenderíamos, lógicamente. El sentimiento lo tenemos nosotros, ¿no? Y tú vienes a vender una propiedad y la vas a vender y pides X euros. Esos X euros no te los va a poder dar nunca el ayuntamiento, eso, eso es inviable. Habrá que buscar, o tendrá que venir un comprador que te compre esas acciones tuyas, ¿no? Y una, una la diferencia idea. que hay es que ahora mmm, el recativo está limpio de carga, vamos a decirlo así, de carga a los acreedores anteriores, cuidado, pero hay un acreedor nuevo, que soy yo, el ayuntamiento. ¿Es correcto o no? Sí, correcto. por lo tanto, yo, ayuntamiento, también tendré que decir algo aquí en la compra-venta, en el sentido de que, oiga, feliz. Que sí, que tú lo vendes, que pero ya no, ya debe no mí, se debe, me ya no se millones a Pepito Juanito Zultanito, pero ahora se me da a mí. ¿eh? Por lo tanto, entiendo que, y ahí lo que venía a decir antes la expresión, los políticos están haciendo el trabajo que tienen que hacer para llegar a buen puerto en caso de que el recurso de casación no se admita o no prospere, ¿no? O sea, o sea, negativo. Y yo confío plenamente en que el, el político, el, la política es el arte de hacer de lo imposible sí. lo posible. Pues en eso me baso yo. Ahora traduzco. Eh, el ayuntamiento está to haciendo todo lo posible y lo imposible por quitarse a coma de en medio. No sé si me entendéis, pues eso es. ¿Verdad? así es. El ayuntamiento está haciendo lo posible y lo imposible para quitarse a coma el de en medio. Porque haciendo, eh, eh, Paco, si no sale coma, si no sale coma de, de esta ecuación, no vamos a avanzar a nunca. Ver, Paco, eh, la realidad es nueva, hoy distinta, por decirlo así. Y, y, y los políticos o el ayuntamiento. Pues está haciendo lo que tienen que hacer para que el recreativo de Huerva siga siendo el decano del fútbol español y sea y que quede liberado de coma y, que se, y, que ya sea, definitivamente. y que sea y que sea de sus aficionados a porque a mí no me consta de que el ayuntamiento o los políticos estén moviendo las cartas todavía a mí no me consta. yo te digo Pero que, si que los políticos están haciendo, los políticos, los políticos que están haciendo lo los políticos están haciendo lo que tienen que hacer la política es Repito una vez más, es el arte de hacer de lo imposible, es que esa es la verdad. La política lo, lo, asco. Lo, bueno, pero al final son ellos los la que deciden. Son, bonita, pero escúchame, sí. Feli, Sea un acto, se Feli, Feli, <laughs> no sea un asco, Son los que deciden. Porque además lo hemos puesto nosotros. Afortunadamente, cada cuatro años decidimos si sí, que tiene que estar no. Yo tengo plena confianza en que los que tienen que resolver esta ecuación tan complicada van a llegar a una solución factible. Para el Real Club Recreativo de Huelva y para nosotros los aficionados. Eso es lo ideal. Pues eso esto estoy yo convencido que eso va a ocurrir. O sea que tú no te vas a ver sentado con coma en el, en el palco. Si coma no va a venir. Ni a creo, Huelva, Félix. Si coma no va a venir ni a ver. Yo creo que Pablo, yo creo que Pablo. <laughs> bueno, voy a hacer yo ahora Pablo en vez de tú. Yo vengo aquí a hacer caja, ¿no? Porque por supuesto, es una empresa. Por supuesto. Es una empresa. Y es una empresa a la que yo voy a intentar rentabilizar lo máximo posible esta empresa. ¿Cómo se rentabiliza lo máximo posible esta empresa? Bueno, pues yo creo que somos todos inteligentes para saber lo que hay que hacer para rentabilizar lo máximo posible la empresa. ¿no? ¿Desde cuándo no hablas tú con Pablo Coma, José? ¿Hace mucho Uf, tiempo? Con Pablo hablo yo la última vez que fue ante la campaña Salvación. ¿no? Uf, madre mía, hace, ya idea, eso, hace, ya hace de eso, ya. hace de eso, <laughs> yo no sé, ocho años hace ya, por lo menos. ¿no? Madre, madre. madre. no has sido de los has estaba en el rocío con él hace pocos días. Yo con Pablo en el Rocío. Ah, ¿no? es como, como estás cerca del Rocío, digo, lo mejor tú has ido allá. Yo voy mío". al Rocío, a lo que vive Rocío. Es mi zona, es mi territorio, y como hombre nacido en la comarca Doñana, amante de aquellos terrenos, voy a disfrutar y a presentar respeto siempre y primero a la señora. Bueno, nos eh, quedan 15 minutos. Eh, Joaquín, que sí que te tiene que ir, vamos a ir despidiendo a Joaquín y luego seguimos nosotros para hablar del partido del Atlético de Madrid. Eh, la Cañafote con... Eh, ¿Cuántos niños van a jugar esa, esa competición en total? Pues mira, Paco, nosotros la Gañefo de en este curso 2024 lo vamos a dividir en dos fechas. Dos fechas que una es la de marzo, que estamos a dos semanas, del 22 al 24 de marzo, que ahí jugarán 240 equipos. ¿vale? Esos 240 equipos, ahí lo que estamos haciendo es que estamos metiendo unos 5.000 niños con sus entrenadores respectivamente Joder. y ahora lo multiplica pues, por 3, por 4, con los familiares que vengan. ...que a nivel social también de la propia provincia... ...nosotros prevemos que las 30.000 personas... ...las vamos a movilizar, ¿vale? ¿Y es hotel en Huelva para eso? Ahora te cuento un poquito ver, sobre ver, ello. A ver, a ver. Este, no año, este año... Ahora, ...este ahora. año... ...este eh, <laughs> año... Muchos de los clubes que en años anteriores esta sería la, octa, la séptima edición, ocho años llevamos trabajando en el proyecto, los niños van cumpliendo edades y van pasando al fútbol once, entonces nos reclamaban un poco, oye, pues ¿por qué no hacíamos una gañafote junior, que es la actualidad ahora que se hace en junio? Y en junio vamos a hacer lo que es la gañafote junior, que es infantil, cadete y juvenil, con lo cual... Ahí le sumamos otros 175 equipos que ya están confirmados que si lo sumamos entre los dos, pasamos de los 400 niños. Alrededor de los 400 equipos, perdón. Entre ambas ediciones vamos a movilizar unos 400 equipos, que con ello. disparate de chiquillos. Oye, qué eh, barbaridad. Estamos en ese sentido muchos dolores de cabeza. El, tenemos, oye, la gran suerte de que rompemos la estacionalidad en sí a nivel de hoteles, con lo cual, oye. Después de la trayectoria que llevábamos con ello, pues sí es cierto que es mucho más fácil convencer a esas personas que están en Madrid y en Barcelona para que nos abran los grandes resort. pues porque en Huelva sí hay hoteles. Lo que pasa es que hay que tener ganas de abrirlo antes. Uh -huh. Se abren siempre el jueves santo, viernes santo, una vez que ya la estacionalidad comienza, pero nosotros necesitamos que lo abran 10 días antes. Pero Entonces... para ello le ¿Es rentable tu trabajo ahora mismo? ¿Es claro, rentable? Claro, yo creo que le es rentable. Supuesto, ¿eh? Bueno, pues seguimos todavía Cabrera encontrándonos con hoteles pues que sí. nos siguen diciendo que no y nosotros le decimos que que nos abran las puertas y nosotros bloqueamos el hotel al completo. Bueno, pues desafortunadamente también hemos tenido nuestros problemas en marzo y en junio, también lo vamos a tener, porque no tenemos esa predisposición aún todavía de, oye, de, de esas personas que nos tienen que decir, vale, vía libre para poder masificar lo que en el próximo año queremos hacer, esos 400 equipos que vamos a hacer este año en marzo y junio en 2025 lo vamos a hacer en abril que el 12 de abril es la Semana Santa de 2025, entonces ya si sí es grande la actualidad de ahora, imaginaros lo que vamos a liar para el próximo año dicho esto, estamos hablando que son 15 hoteles, estamos hablando de que son 12 municipios, estamos hablando que son 18 instituciones públicas, también las que se unen de la mano, oye pues para cooperar y para tener un presupuesto de que solamente Hoy lo estaba comentando con un compañero. La Cañafote Cup invierte en el turismo de Huelva más de 200.000 euros para traer equipos internacionales de cuatro continentes. ¿Dónde? Aviones, autobuses. Pues porque hay que decirle que esos equipos internacionales o vienen a Faro o vienen a Madrid, a Sevilla. Tienen que ser vuelos muy directos, que puede ser como Roma, pero todos los que sean de Dubái tienen que ir a Madrid o tienen que ir a Lisboa. Todos aquellos hoteles. Perdón, todos aquellos aviones que sean todo el Reino Unido para tener un precio más o menos asequible. Faro. Tiene que ser Faro, tiene que ser Madrid. Con lo cual siempre tienes que apoyarlo. bajo una lanzadera de, de autobuses. Y sobre todo es a hospedarlos. Eh, son equipos que como mínimo necesitan cinco noches. Y la inversión que nosotros hacemos para atraer a los mejores clubes del mundo aquí en Huelva pasará: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Milán, eh, Inter de Milán, eh, Bragas, eh, Benfica, eh, Barça. Eh, estamos hablando de que los mejores equipos del mundo van a estar aquí en Huelva, dándole la posibilidad a esos niños que yo, cuando jugaba a fútbol, nunca tuve la suerte de participar en un torneo así. Pero ya no solamente ayer, en el sorteo de grupo que se emitió a través de nuestro canal YouTube, muchos entrenadores nos mandaron vídeos, que lo vamos a, lo estamos, lo, los compañeros de Audiovisual lo están preparando, la reacción de los niños cuando veían que le tocaban los equipos grandes. ¿no? Entonces, realmente ahí le encontrábamos sentido a todos los sofocones, ahora mismo cuando veníamos para acá. Estábamos que si la página web se había caído, pues porque había más de 2.000 clics y la plataforma se había caído. Y ahora tienes que empezar a trabajar, oye, pues para poder levantar la web, pues porque hay muchísima gente que quiere la información del resultado, de los cruces. Eso te hace ver, eh, Paco, que, sí. oye, de que la provincia se ha unido y sobre todo que estamos montando ya en no un proyecto deportivo en sí, porque vengan muchos equipos, sino de aquí van a comer muchísimas personas, muchísimos restaurantes, muchísimas empresas. Y, y por eso has encontrado, claro, eh, el apoyo de instituciones, supongo. ¿Quiénes colaboran sí. contigo en cuanto a instituciones? Pues mira, desde, partiendo desde el municipio de este señor que es Rociana, que desde aquí, tanto hoy en la, la, anterior, la, la anterior corporativa que la lideraba Diego, eh, hasta la actual con, con Paco Pérez, que es... Paco, pero me coge el teléfono, como yo muchas veces digo, digo, discúlpame que te llamo a las 10 de la noche, pero necesito resolver esto y es, es, es fantástico. Pa partiendo de Rociana, Rociana, Almonte, Moguer, Mazagón, Palo de la Frontera, Huelva, Aljaraque, Cartaya Lepe, Villablanca y Ayamonte, son los municipios que van a albergar la fase final. Pero aún si cabe, llevamos trabajando lo que es la fase previa, porque a nivel a nivel de diputación, afortunadamente tenemos el primer diputado de deportes que se dedica al deporte. ¿Cuándo? Que desafortunadamente no digo que los anteriores sean malos, porque conmigo se portaron muy bien, pero no es lo mismo si este señor se dedica y ha trabajado más de 20 años en una concejalía de deportes que cuando hablamos de deporte hablamos del mismo idioma. Y aparte que es deportista. Y afortunadamente deportista, tenemos la diputación cuando... de Huelva, para mí, el que ha sido el mejor diputado de deporte de, de toda la historia, que es Juan Daniel Romero. ¿no? Uh -huh. Dicho esto... Eh... Con un proyecto que teníamos de que no solamente los equipos y los municipios de. como, como yo siempre lo catálogo metafóricamente, que tener los ojos bonitos es el que tenga el, el hotel cerca, ¿no? Oye, esos municipios de, de la sierra. Eh, te hablo de las cruces, te hablo de Nerva, como siempre me decía su alcalde Rafael, que es muy difícil traer gente a Nerva, porque a Nerva no es un municipio que tengas que pasar por él para ir a. Sí tienes que ir a Nerva. Entonces, oye, lo que intentamos es de llevar a equipos y que conozcan municipios de nuestra propia provincia con esas fases previas que son mini-eventos deportivos que desarrollamos en un día y el ganador pasa a la, gran, a la, a la sí. fase final, ¿no? Entonces, como bien te comento, Paco, oye, pues maravilla, son pues, pues, muchos equipos. Bueno, en primer lugar felicitarte una vez Gracias. más por pues, el valor, pues no, no solo en el deporte, sino la ciudad Huelva, su provincia, eso es para felicitarlo. Pero has dicho que, va, que la primera es el del 22 y el 24. El ¿no? 4 de marzo, exacto. Eso. Pero me llama la atención, ¿cuántas sedes has dicho que tiene? Porque para albergar a tanto niño... Nosotros tenemos abierto en sí, en Campos de Fútbol 7, ten en cuenta que un campo de Fútbol 11 albergamos a dos Campos de Fútbol 7. Creo que son 18 Campos de Fútbol 7, te hablo de cabeza, pero a su vez te puedo dar un dato de que se van a jugar en ese fin de semana 900 partidos, en los Qué cuales... cuales eh, que es una locura. No te encuentro los ahí barrios, tengo no, yo ahora mismo no los a, mi amigo, a mi amigo Pepe Puntas, que me acabo de venir de la oficina, Qué lío, que el hombre Madre. me estaba diciendo... Eh, estoy un poco bloqueado Necesitas varios autobuses de árbitro, ¿eh? <laughs> Yo estoy... Mira nosotros, eh, eh, te doy datos Te doy datos, mira, datos es de que Damas bloquea 25 autobuses de 55 plazas, te digo que Autocars chapín una empresa de Madrid una de las mayores flotas ahora mismo de autocares a nivel nacional ellos nos traen 45 autobuses de 55 plazas estamos hablando de que nosotros movilizamos desde hoteles a campos de fútbol que se montan en la lanzadera particulares de, la, de, de, de la propia eh, organización. Se montan 2.800 personas que movilizamos de hoteles a campos de fútbol porque, oye, también se inscriben niños que solamente vienen a jugar y lo llevan su, sus familiares o equipos que, oye, pues vienen como de tierras cercanas, como Sevilla, como es de Huelva, que ellos no se quedan en hoteles. Es decir, que a nivel logístico. Estamos hablando que son 300 personas que trabajan en ese fin de semana y son muchas reuniones, como bien le comentaba ya Paco antes de venir para acá. Con lo cual yo creo que sí si es cierto también, Camacho, te digo, eh, y te persono que porque te respondo, que esto es gracias a la unión de todos. No, sino ser imposible. Imposible. si no sería imposible. Imposible. Partiendo de las instituciones, pues porque unir a tantas instituciones de diferentes colores políticos y que tengan claro el concepto de que. Cuando he estado, y hago un paréntesis en Argentina y en Dubái en diciembre, a mí me dolió muchísimo que yo tuviera que explicarle dónde estaba Huelva a un turista, a un futurible turista que iba a venir a Huelva, de que somos la ciudad que está al lado de Sevilla. Entonces, eso, hecho, eso, eso, eso es la gran realidad eso, eso verdad, que, la que lo sabe sí. el que realmente va fuera de, sí, de, de, de es nuestro la país. gran realidad. Entonces, el que se unan todas las instituciones y diga, vamos a promocionar eh, en Dubai, en Argentina. El, el, el nombre de la provincia de Huelva yo creo que ha sido, oye, pues no de mérito, es decir, no ha sido mérito nuestro, sino mérito de ellos. Bueno, enhorabuena, decía Pepe Punta que se bloqueaba, yo estoy bloqueado escuchándote, yo conmigo <laughs> sí, sí. no cuentes, Joaquín, tanto ni <laughs> cantidad de niños, niño, autobuses, auto taxis, hoteles, niños, árbitros... Por favor, sí, es una locura. conmigo que no cuente, porque yo estoy bloqueado ya pero escuchándote. Bueno, me, me estoy liando. Claro, pero y organizar eso, Félix. O sea, ya, 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 lo, ya me imagino, pero imagino. Organizar, organizar eso, por, eso, por favor. eso son 300 personas para que ha dicho todo Sí, sí claro, claro, fin de semana pasamos No de la puedes la tener donde la ubicabilidad. <laughs> cuida, claro, tienes que. Nuestra cabeza no está para, para eso, ¿eh? Nuestra cabeza. Yo garantizo, qué maravilla, Dios. El viernes Dolores y el domingo de Ramón, el proyecto de este sello pone. En el mapa de España, ah, bueno. la provincia de Huelva. Sí, total. Por pues eso poder. eso lo garantizo. Qué maravilla. Más todavía, ver la importancia, hombre, porque ya uno lleva ya mucho recorrido. De ver cuando el año pasado, ve tribuna entera, enterita, mundo sí. colombiano lleno, en ese momento tú reflexionas, ojo, Aquí hay algo nos, distinto. Abriendo, Aquí hay algo que marca la diferencia. Bueno, hay que hablar con la alcaldesa para que haga rey a Joaquín Rasco. <laughs> oh, pues sí, lo hará más pronto que tarde. Oh, sí, seguro. Y que algún, algo, algo hay que hacer, también por personas que hacen tanto por la ciudad y por la provincia. Bueno, Joaquín ¿tienes, te queda porque ya nos quedan cinco minutos. Sí, me quedo, me quedo. Cinco minutos. Atlético de Madrid, recreativo de Huelva a partir de las ocho de la tarde el domingo. Eh, ¿Ese rival es fácil, Juan? ¿O no? No, los filiales no. Los Muy filiales bien. no son fáciles ninguno Y bueno, será un partido complicado más Fuera de casa, todavía más en complicado eh, Perdón, en casa, en casa. Eh, Pero es un rival complicado Porque los filiales en cualquier momento Son chicos jóvenes que quieren llegar al primer equipo Y, y lo dan todo No, no dan un balón por perdido Tienen una preparación física increíble Y bueno, la verdad que aún Juegan sin presión Porque juegan mm. sin presión casi todos los filiales A no ser que esté en la parte baja y no quieran descender y, y la verdad que será un partido complicado, pero yo confío en el Recre y, y creo que vamos a ganar el partido. Bueno. Yo también espero que sí, a las 8 de la tarde. Eh, hará frío seguramente en el sí. Colombino. ¿Hará frío? No, frío? Seguro que frío. ¿Seguro? Y lluvia a partir del jueves vuelve la lluvia. No, sé si nosotros, estar estaremos, nosotros estaremos fuera para estar fresquitos. Sí, y esperemos que no cabina. ¿no? Hasta que no termine la... la verdad es que hasta yo, que no hagan las cabinas nuevas, vamos a seguir ahí que estamos muy a gusto allí en fuera. A todo al partido, pff, eh, yo no creo que sea un filial. Que los filiales son difíciles, sí, pero precisamente este es el filial más endeble de la categoría. Si tú analizas los... Los partidos jugados, creo que son 18, veintitantos partidos hemos jugado, es el equipo que más empata de la categoría. Lleva 11 partidos empatados, ha ganado seis y ha perdido siete Por lo cual no creo yo que vayamos a tener problemas. Y, y el recre en casa y después de perder, normalmente se rehace, gana y en casa yo creo que hay que ganar o sea que yo no sí. creo que vayamos a sufrir mucho espero ver un partido plácido y que veamos goles y que la afición vuelva otra vez a decir este equipo va a estar bueno a las 8 habrá niños José de los que traéis la Federación siempre de Peñas niños sabemos mm. que ahora siempre traemos niños normalmente y yo yo creo que este partido feliz lo que es importante es darle dos vueltas de tuerca de intensidad del primer minuto desde el primer minuto Mucha intensidad. Pues si nosotros le damos desde el de primer minuto mucha intensidad al partido, el partido no lo llama nosotros. Lo pero hay que, darle, hay que darle dos vueltas a... de tuerca intensidad. Que sí, que sí, que sí, estoy de acuerdo. Con de pero no desde el primer minuto. No se puede salir con la pájara que se suele salir algunas veces, porque muchas veces en el primer 20 minutos te quedas con cara tonto y luego te va un en resultado en contra. El ¿eh? último partido en casa se nos puso 1-0, pero salieron desde el principio por el partido, remontando. Exacto. Pero porque había intensidad desde el primer minuto. Sí, sí, es cierto que el equipo juega muy bien, tío. Sí, sí, yo, por supuesto. El equipo te da un, un empaque sí, no mal, de, de, no de mal, no solvencia. No, sí. Uf, yo echaba muchísimo de menos simplemente esas posesiones largas que hemos tenido. Incluso, inclusive, como siempre se dice, es que no tiene profundidad, ¿no? Eh, lo fácil es tenerla, pero nunca la hemos tenido. El año pasado ¿no? No, no tenías tú un equipo que tuviera una posesión, sí. pero es que el equipo juega muy bien. El equipo ya lo intenta, la... juega... Aquí, pero lo que hay que corregir, por ejemplo, ese gol que acabamos de ver, despiste de Eso. Ryan, ocurrió en Málaga también. Los sí. dos goles del Málaga igual, oye mm. que. Hay que atacar cuando el delantero sí, va sí, a atacar sí, sí. la pelota, tú no te puedes quedar esperando, no, no, tú tienes que ir a atacar la pelota antes mm. que llegue el delantero. Roba, entonces, le, roba, ese, le roba lo central la cartera. Ese compás ahí defensivo sí, sí, sí. no no pasa nada, entonces y después no puedes, te hacen dos goles y ya no puedes reaccionar. Entonces ver, ahí ese. sí que tienen el rey que, hay que mejorar. Ah, este en esa, eh, en esa concentración defensiva y debe, debe el equipo mejorar que ahí nos están haciendo goles, que la primera vuelta no nos la hacían. Hmm. Eso se trabaja y se entrena, ¿no? Supongo. Aunque sí. ahí depende del de entrenador, es el futbolista el que tiene, siempre yo no puedo dejar rematar, como hemos visto estas imágenes, rematar solo al delantero. Hombre, lo digo. Es que eh, el futbolista sea el que claro. tiene que en esos momentos que, que hace la, la acción, ¿no? pero sí es verdad que son acciones que se trabajan. Y, y está claro que la, el, cuando va a un centro desde banda, el, el defensa tiene que estar en tensión y, y decir: Oye, que la portería es mi madre y ahí no entra ni. Y las balas, ¿no? Como yo digo <laughs> Otra cosa que yo siempre digo me, me da mucha rabia cuando un futbolista, por ejemplo Lanza un córner o una falta Como le pasó a Álvaro Augusto eh, Como a dos metros de la lateral del área Y, y normal, de punto de penalti ¿Habrá algo más fácil que eso? Como futbolista que en vez de meterle al punto de penalti La manda al córner Eso porque falta de concentración, la pegada no es buena Dijo, Tengo que bajar yo A decirle cómo hay que meter un balón al punto de penalti Y no se le está poniendo nada más complicado Punto de penalti y ya está pues no. no bueno, pasa. Hay, veces que porque... el, hay veces que el pie de apoyo no te puede resbalar en el momento del golpeo, ¿no? ¿No Hemos visto sí. algunas veces que incluso Ajá. un penalti se tira y por el pie de apoyo resbalarte Ajá. se te va a arribar el balón, ¿no? Pero bueno, lo normal es que los lanzadores, tanto en la falta como en los cones, durante la semana y algún día que se quedan claro, lanzando claro. en los entrenamientos sí. y, y tienen buen, buen golpeo, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces pues, fallamos sí. porque somos humanos, Paco, sí, sí, y ya sí. está. No hay otra. Bueno, Félix, ¿alguna cosa más que quiera decir? Yo no, yo no. Domin nada, que, que estoy de acuerdo con él, que se juega mejor que el año pasado, pero que me gusta más el fútbol directo. ¿El fútbol directo? Y eso, gusta gusta. eso a gusto. A mí no me gusta más el fútbol Que ayer a, iban a matar a Calle con balones así largos que pegaban. digo no, hombre, ¿cómo le puede meter balones con los dos centrales que miden casi dos metros a Calle, balones largos? Esos son balones perdidos, Félix. Bueno. Hombre, la Fútbol que... directo, 40 metros, buscando a calle Quintana. Balón perdido con es los dos lo siempre, 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 siempre. Y siempre. aparte, que con el centro del campo que tenemos, con Josier del Pozo, sí, Alcaide, no, Antonio claro. y el de la el Jera. Del campo para tocar la claro. Con el del campo no se puede jugar. A mí me enamoró el 12 del Ceuta. ¿eh? Eh, 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 sí, muy bueno. Buah, sí. qué futbolista, Dios mío. La se qué se medio fue... centro. Nosotros no tenemos esos futbolistas. Ese tipo de futbolistas me gusta El año seguro que tendremos esos futbolistas. impresionante, qué futbolista, ¿Qué pensaba que con Luis Alcalde? ¿Y qué está demostrando Luis Alcalde? Sí, esperaba más. Yo insisto, vuelvo a decir que el futbolista tiene una calidad mira, Yo ahí me acometo a lo que dice el Brasil. Es que las cadenas van a haber buenos partidos al principio y ahora van a Exacto. Paco, hay que tener en cuenta también, volveremos. Hay que tener en cuenta también, es mi punto de vista, hay que tener en cuenta también que Segunda Red... No es, no es primera red. Claro. En primera red hay más calidad, hay mejores jugadores y por tanto más difícil si Es que la actualmente es casi la segunda división de hace años atrás. Eh, exactamente, sí, vamos a ser sinceros. Exactamente. Pues, sí, pues, El bueno, año próximo De bueno, hecho, vamos, los equipos que están está arriba, están en segunda, exacto. Castellón, Castellón no sé, Málaga, Recreativo una de una Abueva, al final. Todos los equipos que están en, segun, en arriba son prácticamente equipos de segunda, Castellón, Málaga, Recreativo. La próxima la temporada, de... temporada tenemos una mejor plantilla. Yo estoy convencido, vamos. ¿Para sí. que poner la coletilla? si nos liberamos de comas. Bueno, vamos, Esa coletilla a, vamos, es importante. vamos paso por paso porque tampoco sabemos. Esto se puede alargar todavía, es un que par de pues, años, ¿eh? Si admite el recurso, sí. Pero te digo que. Si admite el recurso a, a dos añitos. Pero se yo, podría yo prefiero, ir. ¿verdad? Yo sí quiero transmitir un mensaje. Sí. Yo creo que ahora mismo todos tenemos que pensar la parte deportiva. Sí. Dejemos sí. trabajar yo lo creo que. De que dejemos a, trabajar. Hasta el propio Comas, creo que también lo, lo piensa. Los otros días no sé sí. si lo leo en prensa, que dentro de los derechos o no que le pueda otorgar pero creo que leí que oye que, que estén tranquilos en la parte Dejemos deportiva y de que Caldum por lo menos la temporada segura. se va a acabar como que se que puede viene, hacer y ¿no? eh, viene ya en segunda mejor que mejor que ahora de momento no y que ya hayan pagado ya <laughs> tasa, pues, y que estén inscritos <laughs> para tú. la próxima temporada sí. y una vez que estén inscritos dime mejor, dime a lo mejor me, me presento como si el equipo sube a segunda Feli eso es que a coma le ha tocado la lotería al gordo pero no un año de 10 años consecutivos y a la función y a huelva nosotros oh, pensemos sí, sí, sí. sigamos con el debate deportivo, que creo que Qué es el que lo, nos lo hace lo. feliz, y dejémosle sí, sí, sí. a los políticos que la ahí. papeleta que, exacto, que son exacto. ellos los que están ahí, ¿no? Bueno nos marchamos, eh... A ver si nos manda algún representante de la Caña Foteca para conocer otras caras. ¿O a quién te parece? Claro, ¿no? no, sin problema, como tú quieras. ¿A quién tienes por ahí así que tenga a billar, eh, fluidez? Que Villa, que te traiga Villa, que es la mejor o, cara hostia, que puede se, tener. Sería un pelotazo, ¿verdad? ¿Villa viene para acá como vino el año Villa pasado? Villa viene este año, claro, viene el viernes, eh, viene el viernes, eh, estará viernes. Viene Dolores, de Dolores en la gala inaugural, estará el sábado, estará el domingo, inclusive en esos tres días podemos hacer me en Madrid. podemos hacer yo la semana hago todo lo contrario me voy a Madrid a si sí, es cierto mí me más lejos. de que tener eh, en, en muchas en muchas situaciones inclusive en Fitur estuvos con nosotros sí lo no es fácil eh a un futbolista y sobre todo de tener la coletilla del, la coletilla de ya no es un delantero ex profesional es que es campeón del mundo campeón de la eurocopa y el mejor Ay, delantero de la historia de España y lo Entonces, que representa ¿eh? ¿No? Delantero no top. Persona, ¿no? es que delantero top no es fácil, no es Delante fácil no es delantero fácil. delantero top así, así que es. lo tendremos en vuelo para disfrutarlo pues muy, bien. muy bien que disfruten los niños que salga todo bien claro. y que vendamos bueno que todo funcione en todos los aspectos pero para nosotros ciudadanos de a pie que sigas proyectando el Huerva Capital Provincia más allá del Puente Niebla, inclusive más allá de los Pirineos, Lo más allá de los Pirineos, Lo de verdad. Bueno, pues nos marchamos, que Javi que se encargó de la asistencia técnica con la promo de la Gañafote Cap. Nos marchamos el lunes que viene siempre a la misma hora a las 10 de la noche en Antena Huelva Radio y en Canal Televisión.